Hombres armados dejaron un mensaje amenazante para la superestrella del fútbol Lionel Messi y abrieron fuego en un supermercado propiedad de sus suegros en la tercera ciudad más grande de Argentina, dijo la policía. Nadie resultó herido en el ataque de la madrugada y no estaba claro por qué los atacantes atacaron a Messi o al supermercado único en Rosario, propiedad de la familia de su esposa, Antonella Racuso. El alcalde de la ciudad, Pablo Hafkin, criticó a las autoridades federales por lo que calificó de fracaso el frenar el aumento de la violencia relacionada con las drogas en Rosario, ubicada a unos 3.000 kilómetros, dígase 190 millas, al noroeste de la capital de Buenos Aires. La policía dijo que dos hombres en una motocicleta dispararon al menos una docena de tiros contra una sucursal de Único en la madrugada y dejaron un mensaje en un cartón que decía: Messi, te estamos esperando. Hafkin también es un traficante de drogas, así que no te cuidará. Messi, capitán de la selección nacional de Argentina que ganó la Copa del Mundo el año pasado, por primera vez en 36 años, no ha comentado. Messi actualmente juega en el Paris Saint-Germain y pasa gran parte de su tiempo en el extranjero, aunque a menudo visita Rosario, donde tiene una casa en el suburbio de Funes. Recuerden suscribirse a nuestro canal, esto es Deportes en 60 segundos.